corazón adorador, incluso en las alabanzas, Dios le ministra su corazón. Dice, ay, esta alabanza, con él venía pensando si el pastor iban a poner esta alabanza, ¿verdad? Y qué bueno, entonces ya Dios ahí ya lo va poniendo en sintonía con la predicación, ¿verdad? Por eso es importante estar atento. La humildad necesaria también, ¿verdad? Porque usted, si de repente dice, ay, ¿quién va a predicar? Ah, el pastor Cristóbal, ya va a pedir otra alabanza. Ya la regó porque usted viene a escuchar a Dios, no a escuchar al hermano. O la alabanza, ah, es que el pastor no me gusta cómo canta, que el Señor lo reprenda, oiga. Porque nosotros no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Entonces, una vez ya tiene todo eso, Dios va a hablar a su vida. Y yo siempre recomiendo, pues como un método de aprendizaje, ¿verdad? Traiga una Biblia, un himnario y un lugar donde anotar. Si por esta vez se le olvidó la hoja de notas, utilice la espalda del hermano que tiene adelante y después le pide que le preste la camisa o algo, ¿verdad? Para sacarle fotocopia, ¿ok? Amén, sus escritos. De todos modos, usted tiene una gran experiencia en graffiti, ¿verdad? Se le ve que ha sido de la mano, Salvatru. Va. Con nosotros, pues entonces, el pastor Cristóbal, lo que Dios haya puesto en su corazón, siervo del Señor. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, este hombre, gran hombre de fe. Dios me lo bendiga, hermanos. El pastor preguntaba, ¿trajeron Biblia? Porque sí la vamos a ocupar, la vamos a utilizar, perdón. Estoy poniendo aquí mi iPad. Qué bueno. Mire, vamos a la predicación de este día, la vamos a basar en el capítulo, en el Salmo 145. Y la verdad es que estaba preparando el sermón y es un sermón que no lo preparé desde ahora, quizás ahora lo saqué ya en limpio y lo preparé para, porque desde diciembre tenía eso que venía escribiéndolo, a ver si logramos entonar eso. Vamos a ver, lo tiene 145, nos vamos al versículo 17. Y como se hizo una media vigilia para hablar de hacia nuevas alturas, ¿verdad? Y como no me dieron participación, no. Aquí lo traigo. De la mano con Jesús hacia nuevas alturas. Así se llama. Así se llama el tema. ¿Ya? De la mano con Jesús hacia nuevas alturas. Y dice Salmo 145, del 17 al 21. Ayúdeme a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús es Jehová en todos sus caminos. Justo, perdón, Jesús. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Ayúdeme a leer el último, por favor. Nuevamente, dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendecirán bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. El Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, hermanito. El propósito de la predicación es que reconozca la grandeza de Dios en todo tiempo y permanezca bajo su cobertura para que su enemigo no le robe la felicidad, la paz y sobre todo su comunión con Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo, el propósito
de este mensaje. No lo pusieron ahora, pero sigo leyendo. Dice, con Dios utilizando la lectura bíblica y la alabanza como buenos instrumentos. Yo no sé, usted ese es, está desocupado o anda haciendo actividades en su trabajo o en su casa, no sé si se pone a cantar la quebradita o una alabanza. Si viene de un hijo de Dios, ¿qué debería de cantar? Una alabanza, me imagino. Y esa es la idea, de que usted vaya preparándose para todo el camino que nos hace falta en este año. En este año apenas van 12 días. Hay que prepararnos verdaderamente, hay que agarrarnos de la mano de Dios para llegar hacia esas alturas que nos hemos propuesto, ¿verdad? Así ligeramente, mire los versículos que leímos. Dice en la primera, en el 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Tenemos que reconocer que cada una de las cosas que han sido creadas por Él y para Él y para disposición de nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros siempre debemos de ser agradecidos con Él, ¿verdad? También decíamos el 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Entonces no ande pensando que Dios no lo va a escuchar. Habrá que tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Y humilde al momento de que usted se presente ante Él con la oración. El 19, cumplirá el deseo de lo que le temen. No va usted a ir con soberbia a pedirle a Dios, ¿verdad? Sino que temeroso de Él y esperando en la respuesta que Él le va a dar. En el 19, es el 19 y el 21, por todo tiene que usted estar gozoso. Cante alabanzas a Dios, ¿sí? Así, relacionado con el tema, yo le puedo decir, ayúdeme, va, si me ayuda, va conmigo a Santiago 1:1, si usted se lo puede, pues allí me espera para que lo leamos juntos. Santiago dice 1 del 2 al 3. Mire lo que dice ahí. ¿Ya lo tiene? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Para poder cumplir con nuestro propósito, ¿sí? Para poder estar en esa perfecta comunión con nuestro Dios, habrá que estar conocedor de la palabra y de lo que hay ahí, ¿sí? Porque fíjese, mire, si no la tomamos en cuenta, le vamos a dar lugar a nuestro enemigo, ¿sí? Vamos a perder la comunión con él. Vamos a andar enojados por todo. Vamos a perder nuestra paz. Todo lo que emprendamos nos va a salir mal. Entonces, en vez de ir para nuevas alturas, vamos a ir cayendo. ¿Sí? Fíjense, ese es Santiago. Y San Juan 14:27, que podríamos leerlo, tenemos tiempo. Todavía no es el momento de correr. 14:27, 17 o 27, no le baje el volumen. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir? Que usted manténgase confiado en Dios, ¿sí? No pierda esa buena comunión con Él. Perdóneme si no lo esperé, porque ahí veo unas que todavía están moviendo la página, ¿verdad?
Hay muchas formas. Fíjense, aquí es donde vamos a entrar a utilizar también el lignario, porque trajo todas las herramientas, ¿va? Trajo cuaderno, trajo Biblia, trajo lignario, y lo vamos a amparar a lo que decía el versículo 21, ¿sí? ¿Qué dice ahí el versículo 21 del texto que estamos leyendo? Ok, mire, dice, como introducción había puesto yo esto así: hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Vamos a utilizar la palabra y vamos a utilizar el lignario, ¿sí? Vamos a ver cómo nos sale. Primeramente Dios, ¿sí? Por ejemplo, ya nos pegaron una regañada el domingo en la tarde, ¿verdad? Tuvo buena esa predicación. No fue regañada, es una exhortación. Tuvo buenísima. Porque eso nos va a ayudar a poder cambiar parte de las cosas que nosotros creemos que están bien, pero que en el fondo nos ayudan a desviarnos, a salir de la comunión con Dios. Y, ¿sabe, hermano? Para eso venía y preparaba, pensaba en Proverbios 6, 16, donde dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún le aumenta una más, y aún 7. Entonces estaba pensando en eso y por eso saqué estas acciones a tomar para este año. Dice acciones positivas a tomar en cuenta para este año. Y vamos a ver Biblia, vamos a tener lignario. Dice, cada día que usted enfrente las responsabilidades, cada vez que usted se levante de su camita, inicie su día agradeciendo a Dios. Casi nunca, pienso yo, casi hoy aquí en este país, creo que casi no toda la gente no lo hace, porque por el afán de descansar tiempo considerable, cuando viene a sentir, usted se levanta como que media hora le falta para ir a su nuevo turno. Entonces, ay, voy a orar en el camino, dice usted. Y no es así. Deberíamos de hacer eso. Siempre, cuando comience usted su día, agradezca a Dios. Pues para Él es toda la gloria y honra. Y lo que nos ocurre en el camino va a depender de esa poca comunión con Él. ¿Verdad? No es que les esté deseando mal, no, es así. De repente llega a algún lugar y se golpeó. Ay, eso sí se salió, la mala palabra. Y dependió de eso, de que su falta de comunión con Dios. Filipenses 2, 10, 11, dice, es como una alabanza, ¿sí? No se la puede. Ayúdenme a buscarla, Filipenses. Hoy sí lo voy a esperar. 2, 10, Filipenses 2, 10, 11. Es una alabanza, prácticamente es un cántico que ahí está en esos dos versículos. ¿Ya lo tiene? Me dice amén, ¿sí? Mire cómo dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Se la sabe cantando. Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla. Vamos a ver, dígame. No, no se la puede. Y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor. Ese, ¿verdad? Entonces, allí yo puedo decir que la hermanita sí canta alabanzas en su diario vivir, ¿verdad? Otro, la ley del monte, no, esa es muy vieja. ¿Sí? Reconozca en todo tiempo la grandeza de Dios, ¿sí? De acuerdo a eso, porque mire, dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso, la grandeza de Dios. Había, consideré esa alabanza que usted, que cantó el pastor al inicio, ¿se recuerda cuál fue? Grande. Mire, solo el corito nos dice el mayor contexto que tenemos que cantar, que gritar a voces. ¿Sí? Mire, mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él. Eso debemos de reconocer siempre, la grandeza de Dios, siempre. Por eso decía, comience su día agradeciendo a Dios, porque le plació que nos levantásemos, que viéramos la luz del día. Y bueno, y lastimosamente que tengamos que ir a trabajar, ¿va? Pero bendecidos por Dios. Y todo nos va a salir bien, ¿verdad? Mira, espérame. Ok. Algo también importante es que usted aprenda a exaltar el nombre de Dios en todo lugar. Exalte a Dios en todo lugar. Porque por mí pasa a veces, dice que allí no, donde yo trabajo, las canciones que salen no son alabanza. Sí. Puro corridos. ¿Y a usted le gusta esa? No, no me gusta. ¿Ya? Usted tiene que hacer eso. Exaltar a Dios en todo tiempo. En su break, en su lunch. Una vez una señora me dijo, ¿y usted es evangélico? Sí, porque casualmente me agarró con la Biblia y que iba a leerla. Pero solo una vez, para que no vayan a decir, ¡ah, hermano! No, ¿cómo no? Si se lo permiten, no hay problema. Ahí no hay problema. ¿Sabe qué? En este que exalte a Dios en todo tiempo. ¿Por qué sabe qué? Solo Él fue digno. ¿Sí? Apocalipsis 5:12 lo dice. Solo Él fue digno. Dice. Recuerde todo lo creado, todo lo que existe es obra de sus manos. Porque es la razón por la que usted debe de exaltar a Dios. Y la parte más importante también es porque Él fue el único que se atrevió a aceptar la responsabilidad de salvar nuestra vida, a pesar de, ¿verdad? A pesar de que no lo comprendamos, porque a veces con nuestras mismas acciones dejamos por nada el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Mire, ¿lo tiene? Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí?
¿Por qué cree usted? Porque él fue el único que se encontró para poder abrir ese libro. ¿Sí? La alabanza la 47. ¿Cómo dice? Está el corito. Mire, en la primera estrofa y el corito. Si lo tiene y si se lo puede, ayúdeme. Yo creo que ya se lo puede. Digno es el cordero que inmolado fue. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue solo digno, cante nuestra voz. Y dice, Jesús Lord, Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Sí. Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. ¿Sí? Por esa razón usted debe de exaltar a nuestro Señor Jesucristo siempre, en todo tiempo. No solo cuando se golpea, no solo cuando tiene un problema, no solo cuando lo andan siguiendo, ay, ¿qué está pasando? Mire, estoy seguro de que, aunque usted no tenga permiso, pero si alaba al Rey de Reyes, Dios lo va a proteger. Amén. En Gotera, yo llegaba a una casa de oración y unos pandilleros buscaban a una señora. Y la señora no se quedaba escondida en su casa, siempre salía. Y el jefe de los mareros le preguntaba a los muchachos que le había pedido que la mataran. Le preguntaba, ¿y por qué no la matan? No, le dijo, lo que pasa es que ella sale de una iglesia o de una casa de alabar a Dios, y como que van varios con ella. Siempre van dos más al lado de ella, al derecho y al izquierdo. No podemos matarla porque nos van a ver. Y ella siempre salía solita para su casa. ¿Quién cree usted que iba con ella? La protección de Dios, ahí iba. Por eso le digo, nosotros eso debemos de hacer siempre, exaltar a Dios en todo tiempo para que Él siempre esté acompañando nuestra vida, ¿verdad? Número 3, prefiera la fidelidad de Dios. Muchos, como decía el pastor, va, ay, le lloramos a Chepetón, ay, no te vayas, ¿sí? No, prefiera la fidelidad de Dios. Él no lo va a dejar nunca. Aunque nos comportemos mal, Él siempre está. Él siempre está cuando voy a la oración. Él es fiel. ¿Sí? Mire, vaya buscando en su binario. Aunque primero vamos a la Biblia. Primero vamos a Deuteronomio 7. 9. Y me dice un fuerte amén, ¿sí? Y me espera. No, ya lo tengo, no crea, aquí está, ¿ve? 7:9. ¿Ya? ¿Lo encontró? ¿Cómo dice? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. O sea, usted no crea que Dios ya lo dejó. Si para que usted esté fuera de la cobertura de Dios, tendrían que ser 1001 generación. ¿Verdad que sí? ¿O no? Porque aquí dice, hasta mil generaciones lo va a proteger Dios. La misericordia de Él va a llegar hasta ahí. Pero ¿qué es lo que hay que tener presente?
mantenernos fiel también nosotros con Él. Él ya nos ofrece su fidelidad. Hay un pacto ya de Él. ¿Quién falta que lo cumpla? Nosotros. ¿Sí? Porque probablemente alguno se fue porque se enojó con un hermano. O no le gustó la forma de que dirigieron una predicación. Dios sabrá recompensarlo a él. La 549, no la busque, mejor cántela, dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Reconózcalo en todo tiempo, hermano, ¿sí? Porque si está en problemas, ahí está Dios. Y créalo que a veces solo Él está ahí. Porque fíjese, no, si yo te voy a apoyar en todas tus dificultades. Y cuando ven la cosa seria, es el primero que sale corriendo. Y lo deja solo a usted. Así que confíe en eso, en la fidelidad de Dios. Prefiera la fidelidad de Dios. ¿Sí? Solo porque está enojada con Chepe Trompo, usted no viene a la iglesia. ¿A qué está prefiriendo? La fidelidad de aquel que la fidelidad de Dios. Número 4, para que leyemos, ¿eh? No dude del amor de Cristo. Romanos 5:8, y eso nosotros lo ocupamos para evangelizar. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo ocupa para evangelizar? Levante la mano. No, ¿verdad? Porque lo van a descubrir que no va a evangelizar. ¿Sí? Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso usted no debe de dudar del amor de Cristo. Si Él ya se entregó de una vez y para siempre en la cruz, y nos demostró su gran poder, resucitó para darnos vida eterna. ¿Sí? Entonces usted no dude del amor de Cristo. Los amigos pagan mal, ¿o no? Los hermanos en Cristo y los hermanos en carne son peores. ¿Sí? ¿No ha visto un anuncio en la televisión? Por eso usted que no tiene que confiar en los amigos. En un anuncio en la televisión de un dealer que vende unos vehículos Chevy y confronta como a 6 personas y le dice: mira, dale este documento de confiabilidad a tu amigo. No, yo no sé, todos se corren, no, nadie se lo da, ¿verdad? Nadie. Pero Dios no anda viendo nada negativo de usted. Dios le da su amor a usted porque lo ama, porque nos ama. Por eso Dios nos ha entregado eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Caminar confiado de nuestro Señor Jesucristo, agarrado de esa mano, ¿ya? Que siempre está extendida. ¿Ya? ¿Cómo le dije? En el Ignario 191. Vimos que es romano, ¿va? Y ahora vemos en el Ignario. Yo sé que usted ya se la puede. ¿Sí? ¿Quién la comienza a cantar? Vamos a ver. Dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. No lo hizo porque usted hizo algo bueno, no, es la bondad de Dios. Recuerde que el amor de Dios es inmenso y cubre todo. La primera
La primera estrofa dice, antes del corito, dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. El corito. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Recuerde eso. El amor de Dios es imperecedero. No se termina. Nunca se acaba. A veces en nosotros se muere. ¿Por qué? Por alguna dificultad, por algún problema, porque Dios no nos respondió aquel milagro, porque Dios nos quitó algo que más queríamos. Y la bondad de Dios no la vamos a respetar. Es lo que más debemos de hacer. Porque de todas maneras la cobertura de Dios siempre va a estar siempre con nosotros. Tómelo muy en cuenta. Número 5, no dude en mantenerse firme en los caminos de Dios. ¿Sí? Mateo 24:13 dice, si usted gusta, no, para avanzar, se lo voy a leer en lo que usted copia. Dice: no dude en mantenerse firme en los caminos de Dios. Mateo 24:13 dice: mas el que permanece hasta el fin, este será salvo. Muchos se corren a la mitad del camino. Muchos creen que ya llegaron al final y se detienen. Muchos queremos tirar la toalla, como dicen, ¿va? A veces nos encontramos en momentos tan difíciles que pensamos en tirar la toalla. Se rindió. El pastor Junior posteó un medio comentario, dice: persistir en una pelea es lo que te da la victoria. Persistir, no tires la toalla. Levántate, no tires la toalla, porque Dios está contigo y Él es el que te dará la victoria. ¿Sí? Eso lo posteó el pastor Junior. Y está bien. No, usted no espere en. A veces muchos confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras energías, lo que más primero se termina. De allí es el coraje o la fuerza que Dios da en usted para que termine venciendo. Lo que dice es que no tire la toalla, Dios está con nosotros. Dios es fiel, ya lo pudimos ver, ¿verdad? Manténgase firme. Porque Dios va a ver en usted ese deseo de estar ahí, pendiente, confiando en Él. Y Él le va a dar a la victoria. ¿Sí? No se duerme, hermana. Sí, por favor. Cante esta alabanza de los 30. Ya vamos llegando, ¿no? Ya me faltan 5 minutos, pero ya casi lo hacemos. ¿Sí lo tiene? Espéreme, pues. Sí, ya lo, hoy sí. El corito, cabal, el corito. Dice: nada, no, nada me ha de mover. Nada, no, nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Manténgase firme, hermano. Porque la victoria se la va a dar nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? 6. Y con él, no se rinda ante su problema. ¿Sí? Todo lo podemos enfrentar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Porque Filipenses 4:13, ¿cómo dice? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Todo.
Por eso no se rinda ante su problema. Tiene solución, porque más grande es el poder de nuestro Señor Jesucristo que la solución de ese problema. ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer? Confiar, creer en nuestro Señor Jesucristo. 4:51. Es una alabanza que cantó al final del corito y dice: un paso más de fe, un paso más de fe. ¿Quiere? Lo cantamos así como. Mire, porque como se repite un paso más varias veces, entonces aquí lo tengo, dice: un paso más de fe, un paso más de fe. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermanos, que ahí en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermanos, que ahí en el cielo nos espera un galardón. ¿Por qué cree usted que nos espera un galardón? Por mantenernos fiel, por mantenernos siempre bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por confiar fielmente en la palabra. Por eso. Y para ir cerrando, vamos, mire, dice: no se aparte de la cobertura de Dios. Ante todo, no deje de asistir a la iglesia. Si no pudo venir, ¿qué tendría que hacer usted? ¿Qué haría usted en su casa? ¿Ver la novela o agarrar la Biblia? ¿Qué haría? Muchos sentarse en su silloncito y ver la coyota, ¿no? O la vendedora de rosa. ¿Por qué? ¿Cuál? No, es que tiene ese nombre de fondo, pero antes es un lady, creo que. Sí, la vendedora de rosa. Es que lo anuncian mucho en la televisión. ¿Sí? Pero eso hace usted. Se sienta a ver en vez de mi proverbio allá como a las 9 de la noche. Por favor, inicie, ¿cómo decía el primero? Inicie dándole gracias a Dios para que todo le vaya bien. Esa es la era. Número 7, mire, dice: no se aparte de la cobertura de Dios. El Salmo 191, y con eso vamos a ir finalizando. Usted se lo puede de memoria, pero búsquelo en su Biblia para que le sacude el polvo. Sí, porque algunos ya la guardaron, la pusieron a un lado así. No, utilícela, Miguelito. No, es que él tiene una inalámbrica, así, teléfono, se descargó la batería. Sí, como dice, ayúdeme. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sí? No se aparte de la cobertura de Dios. Habite aquí. ¿Cuántos cultos hay el día miércoles? Dos. Ok, ven. ¿El martes? ¿Cuántos vienen? Levanten la mano. Así, así es la única forma como vamos a vencer a nuestro problema. Asistiendo, estando bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. Necesidad siempre hay, pero tenemos nosotros a nuestro ayudador perfecto. Se llama Jesucristo. Y la alabanza está ahí a la par de la que habíamos, no, la 2:35. Esa la canta mucho el hermano Miguel. Sí, tienes razón.
2:34, no sé por qué le puse 5. Es que en la 2:34 viajo mucho yo, entonces ya ni me quería acordar. Sí, esa es la ruta que siempre agarro, entonces ya mejor le cambié un número. Mire cómo dice el corito, o la primera estrofa, dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. No se olvide de eso, porque entonces va a estar cumpliendo usted el último versículo que tenía el salmo que leímos. ¿Cuál era? ¿Cuál salmo leímos? Sí. Véalo, el 21. Volvamos allí y ahí prácticamente vamos a ir finalizando. Dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Haga siempre eso. Mantenga la comunión con Dios a través de la palabra, porque en él va a encontrar la respuesta. Tal vez un día me toque hablar, se me cruce Salmo 21 y yo le digo qué ocurrió en mi vida con ese capítulo. Dios le da la respuesta a usted. Si usted tiene un problema y abre la Biblia, seguramente Dios le dio la respuesta, pero usted no le dio importancia. Lea la palabra. Cante alabanzas a Dios. No cante despacito. Despacito no es alabanza, sino que puede cantar despacito la alabanza, pero la canción no. ¿Sí? ¿Sí? Mire, hay un versículo siempre en Filipenses, o mejor, vámonos hasta casi el final de la Biblia y lo vamos a leer y con eso cerramos. Hebreos 4:16. Y me dice un amén cuando ya lo tenga. ¿Sí? Con eso vamos a ir cerrando. Hebreos 4:16. Ya. No, muchos tendemos a guardar distancia con Dios. A un culto viene y al otro no. ¿Sí? Guarda mucha distancia con él. Mire, sabemos que hay dificultades porque aquí sí es terrible. Meditaba yo hoy en mi casa y decía: por este bendito papel me vine. Mejor me hubiera quedado en El Salvador y no hubiera perdido algo que yo perdí. Pero igual vivo siempre dándole la gloria a Dios, porque es la voluntad de Él, no la nuestra. Por eso usted manténgase siempre cercano a Él, para que Él no aparte la cobertura de usted. Mire cómo dice, ayúdeme a leerlo y con esto terminamos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está ahí. Está ahí al grito de nosotros, porque a veces con esas oraciones gritamos nosotros. No, hable con Dios, platique con Dios a través de la oración y el socorro Él nos lo dará. A Él sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Señor, gracias por este privilegio, Dios, que usted dio a mi vida. Espero, Señor, que sea usted el que haya hablado a esta congregación. Dios, quiero pedirle a usted en oración